Bueno, partiendo que es un sueño, una cosa que siempre quise presentarme en la televisión a poder dar lo mejor de mí, dar mi cómo se llama, mi canto, mi energía y nada, estoy feliz, me encanta. Los sacrificios que hice, yo creo que igual dejar un poco de lado el estudio, que en ese momento todavía estaba estudiando, para poder llegar a la instancia en el trabajo, que bueno, el trabajo es de mi mamá, que mi mamá trabaja en un kiosco. Entonces yo la reemplazo algunas veces y ese día tuve que cerrar, ¿no? Pues dije, ya, esta es mi oportunidad, aquí voy y chao. Mis expectativas son súper altas. Creo que el grupo humano que nos tocó es súper bueno, tiene alta energía. Yo creo que fuimos elegidos con pinzas porque cada uno tiene sus matices y sus cosas para entregar. Y eso, pucha, entrete porque vamos a dar un buen espectáculo y vamos a dar buenas batallas para poder seguir evolucionando como cantante y como artista. De Álvaro, me gusta esa. Miño parece que se llama. Esa. Lavando a mano dentro de un piano. Un culo oculto bautizó a mi hermano. Ese tema me gusta, porque igual es súper bonito. Me gusta su energía juvenil, me gusta su cómo se llama, lo que entrega, que igual dentro de su música es súper claro, es súper sensato en el mensaje que quiere entregar. Me invadieron un millón de emociones en ese momento. Se dio vuelta la Nicole y el Álvaro. Entonces igual, y al final de la canción, entonces yo nunca di por perdido, pero siempre sentí, dije, ya, aquí lo vengo a dejar todo. Y al final, después, cuando se dieron vuelta, fue como, oh, el respiro. Bueno, mi nombre es David, tengo 22 años, soy de la comuna de La Florida, estudio gastronomía. Todavía no termino, pero estoy por terminar. Y bueno, mi expectativa ante esto es, nada, pues lograr tratar de hacerme, de poder sacar todo lo mejor de mí, de mi voz y entregársela al público, que eso es lo que más quiero, entregar un mensaje, dejar algo que quede para las generaciones que vendrán, no sé.